estado de situación y qué es lo que podemos ver y qué es lo que podemos hacer desde cada uno de los lugares de cada una de nuestras comunidades para manejarlo y para que esto no siga siendo escaso y no siga siendo contaminado como en este momento así que eh, nosotros tenemos eh, y nos, nos, nos congrega por ahí el río uruguay a toda una comunidad a toda una cuenca eh, recordemos que el río Uruguay eh, está, eh, nos bordea a toda la Mesopotamia y de alguna manera nos da una identidad. Así que estamos reunidos con el Parla Sur, que es, eh, es un, un encuentro de, de parlamentarios de, del Mercosur y del río Uruguay, en donde estamos trabajando y esta tarde vamos a hacer un encuentro a nivel internacional en donde vamos a estar reunidos Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, en temas que vamos a tratar este recurso. El tratar el recurso agua, nosotros decimos que la consigna, que era del 2020 al 2021, era la consigna valoremos el agua. ¿Y por qué valoremos el agua? Porque nosotros vemos que el incremento de poblacional a nivel mundial, la densidad demográfica cada vez está creciendo tan rápidamente y que para nosotros darle elementos de vida, o sea, alimentos de nutrientes alimentarios, necesitamos el recurso agua. Y vemos que la parte de agricultura, la parte de industria y la parte de los por ahí de lo que hay tanto esto que es el cambio de el cambio climático afecta directamente al recurso agua. Últimamente ustedes ven imágenes en cualquier eh, medio de comunicación y realmente aterra ver las imágenes. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer desde cada uno de los lugares que estamos trabajando. Fíjese que acá en la comunidad de Federación, esta gestión de Ricardo Bravo lo primero que hace es ver que había un tipo de alteración en, en cuanto en el manejo de las aguas residuales que es el agua que nosotros usamos, que la usamos para bañarnos, que la usamos en nuestro Sele, sanitario, que la, que, la, que la usamos para lavar eh, por ahí la ropa, lo, los utensilios de cocina, y que eh, esta agua tiene que ser tratada y tiene que ser devuelta a la naturaleza en las mismas condiciones que nosotros la recibimos. Y bueno, entonces, ¿qué hizo este gobierno a nivel local? Eh, puso las bombas necesarias en la, en la planta de en lo que es el circuito de elevación de agua para eh, la red y la planta potabilizadora de agua, la planta de tratamiento de aguas residuales, y se la devuelve en las mejores condiciones al río Uruguay. Así también como se ha hecho. Yo siempre eh, me gusta resaltar por ahí, nosotros tenemos un, un coterráneo, por decirle, una persona muy cercana a nosotros en la región de Salto Grande, que es Enrique Cresto, que está a cargo de Lenosa, nada menos ni nada más, que un lugar muy importante. ¿Por qué digo que es tan importante este lugar? Porque de alguna manera eh, este lugar lo que hace es... Trasladar el agua potable a cada uno de los, lugares, de los hogares nuestros y el saneamiento del agua, que es lo más importante. A nivel mundial, ustedes, eh, cuando vemos los miles y miles de habitantes que no tienen agua potable o que no tienen saneamiento de agua potable, del agua residual, se caerían de espalda. Pero nosotros, al tener organismos y a tener unas decisiones, por ejemplo, eh, en este momento se ha firmado eh, la ampliación de red de agua potable a toda la zona norte. O sea, se va, eh, hay proyectos para eh, la ampliación de la planta de tratamiento de agua residual. Entonces estas son políticas que digo que ayudan a que el día 22 de marzo, a que el día este del, del, del día mundial del agua, de alguna manera nosotros nos pone en una situación activa de que estamos trabajando para Cuidar el recurso agua. Y, y bueno, hoy en día, eh, humildemente desde nuestro lugar de trabajo, estamos haciendo una convocatoria a las escuelas, a los lugares, a las instituciones educativas para eh, la concientización de este recurso. Eh, en el día de hoy, a la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a hacer un, una caminata eh, alrededor de Playa Grande y Playa Valley en donde en esta eco caminata lo que vamos a tratar de hacer es un poco una charla entre los que van a estar presentes y un poco el recogimiento, porque también entendemos que toda la basura, todo lo que se vuelca, todo lo que nosotros usamos por ahí con fines recreativos que vamos a la playa y nos olvidamos de residuos, eso va a parar al río y eso contamina. Y, y contamina y mucho. Y, y cuando uno entra a ver el agua dulce que tenemos, fíjese que de agua, el organismo, yo vengo de la salud, está formada un 60%, 70%, sí. hasta el cerebro, hasta los pulmones, un 90%. El mundo, el planeta mundo, tiene un 97,5% de agua salada. O sea que tenemos muy poca agua dulce. El agua dulce que nosotros tenemos alrededor del 26%. Pero de este 26%, la mayoría de esta agua está en los cajetes polares congelada. La mayoría de esta agua está en los acuíferos. Y únicamente tenemos un porcentaje de alrededor del 0,3% de agua dulce que podemos ser utilizada por las personas para el consumo. Fíjese lo importante que es el recurso agua dulce. Uh -huh. Entonces, por eso digo, valoremos el agua. Tanto la parte agropecuaria, como la parte industrial, como la parte energética, es un recurso que tiene que ser utilizado, pero también tiene que ser valorado. Uh -huh. eh, y así yo creo que cada una de las comunidades lo, lo tiene que ir entendiendo, lo tiene que ir manejando, porque si no vamos a llegar a una situación de que eh, uh -huh. por ahí nosotros vamos a demorar un poco uh -huh. no, eh, en llegar a esa, a esa situación. saben que Daniel este, viene bien lo que estás comentando, porque la semana pasada visitando un cliente, una comerciante, una señora, salió este tema, no sé por qué el tema de, del agua. Pero dice, ¿la gente tendrá conciencia del valor que tiene el agua? Y ella me lo explicaba porque, claro, estudió un poco en este tema. Dice, un ser humano puede estar ocho días sin comer, pero dos días sin beber es imposible. Uh -huh. Me comentaba, dice, ten, ten, valorizamos lo que, lo que tenemos en este acuífero, porque toda, hay partes en la Argentina que son lugares muy vírgenes todavía, bien lo decía vos, uh -huh. pero con el futuro... No será que van a venir a buscar estas aguas. Estamos preparados para defender nuestro, nuestras aguas. Y Todo sí, es una pregunta también que nos va a hacer. ¿no? Fíjate vos que yo digo por suerte, ¿no? Sí. Eh, por suerte el agua está cotizando en las bolsas de mercado internacionales. O sea, por suerte porque eso de alguna manera significa el valor que se le da a este recurso. Eh, pero hay comunidades que no lo están entendiendo, no lo están viendo así. Uh -huh. eh, y muchas veces nosotros en beneficio de las mismas personas eh, eh, hacemos eh, intervenciones en el recurso y, y lo dañamos como tal. Eh, eh, lo represado que está el río Uruguay, por ejemplo, tiene cinco grandes represas, desde las nacientes Allá en el Canoa y en el Pelota, en, en la intersección de lo que es el estado Río Grande do Sur y Santa Catarina, hasta que recorre los 1800 kilómetros que desembocan en la cuenca del río de la Plata, está totalmente represado. Y además, la cantidad de vuelcos industriales y los eh, eh, por ahí de todos los lixiviados. De los basurales a cielo abierto que hay, de todo lo que se lava de la tierra, de, las, eh, de lo que uno pone muchas veces por plaguicidas uh -huh. y por intervenciones agropecuarias, que todo eso va a parar al, 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 río. Sí, al río. O obviamente. sea, todo esto es nutrientes porque son nutrientes. De alguna sí, sí, manera, sí. tanto el fósforo y el nitrógeno que se usa como plaguicidas o como intervenciones agropecuarias, o la parte industrial que también. Eh, va para el río Uruguay, todo esto termina siendo nutrientes para lo que eh, crece como flora, no sirva para el río Uruguay. Si no, nosotros como ejemplo lo tenemos acá al lado, Albardín, pero no, no, no es un ejemplo, o sea, es un ejemplo nuestro, pero el río en su totalidad está siendo invadido por flora que, eh, que la contaminan al recurso como agua dulce y cada vez cuesta más. Eh, eh, obtenerla. Pero por eso digo: las comunidades nos tenemos que organizar, tenemos que concientizar y tenemos que intervenir. ¿Cómo? En lo que es aumento de, la, de agua potable, saneamiento del agua residual, tratar de intervenir sobre, empresas, sobre las industrias que vuelquen cada vez menos. Hace días atrás hemos hecho una forestación de una reserva natural urbana en donde está la plantación de árbol lo que hace es eh, evitar que el agua que, que viene de la superficie de la tierra llegue en esas mismas condiciones al río para que eh, la contamine menos de alguna manera. Así que invitarlos en el día de hoy, a la mañana, a las 10 horas, dentro de un rato, eh, en Playa Grande, en la playa ahí donde están las canchas de vole, nos vamos a juntar. Vamos a charlar un poco sobre este tema, vamos a generar conciencia, están invitados los chicos de la escuela secundaria, hemos hecho algún trabajo con la gente del Consejo de la Educación, hemos hecho un trabajo con la gente de Water, así que los esperamos y esperemos que sea una mañana de alguna manera concientizadora y de darle valor. A este recurso de agua que, como yo digo, lo tenemos nosotros en demasiado uh -huh. y hay otras comunidades que no lo tienen. Quizás por eso también a veces no, no tomamos eh, conciencia de la importancia ah. que tiene porque a nosotros nos abunda. ¿De sí. qué manera nosotros individualmente, en casa o a través de la educación también de nuestros pares, podemos también llamar a la concientización? cosas cotidianas, digo, ¿no? Por ejemplo, no dejar la canilla abierta a medida que, no sé ahorrar en ese sentido. Acá es muy clásica la manguera, cuando empezás a lavar, hace horas. Horas, horas está ahí horas. la manguera con, con el agua. El, el caso de piletas en, en el verano también. Eh, bueno, son como pequeños detalles de por qué tenemos que ahorrar y darle el valor que tiene el agua. Sin duda. Y hay mucho para, eh, para actuar, hay mucho para eh, concientizar. Yo digo, las aguas contenidas es, es todo un tema. Aguas contenidas, digo, pileta, agua de depósitos, eh, es todo un tema. Y en otros lugares todo esto está de alguna manera enmarcado en algún tipo de ordenanza, en algún tipo de impositiva. Pero en este momento, uh -huh. eh, nosotros lo donde tenemos. Donde te corran el agua no se ven estas cosas. <laughs> o sea, en otras provincias donde te corran el agua, te, nada, te cepillas claro. los dientes, cerras la canilla y volvés de vuelta. <laughs> Es, sí. Se cuida muchísimo, a veces uno piensa si no es esa la forma de... Yo, no sé. yo creo que es el camino porque si nosotros empezamos a trabajar en conciencia en esto que nos sobra y que sabemos que le falta mucho, es ahí donde ganamos. Y también ahí es donde ganan los pueblos cuando trabajan en redes de agua potable, en saneamiento. Inclusive eh, lo, siempre lo recuerdo a, al intendente que habla de esto justamente, de llegar a un, a un nivel de agua potable para el, total, el 100% de la población. A llegar a, a, a cloacas al 100% de la población. Son objetivos que uno enmarca y que uno pone como gestión política, y esto de alguna manera es lo que queremos hacer: conciencia y gestión a la vez. Daniel, ¿algo más que agregar que nos hemos preguntado? No, agradecerte, por supuesto, eh, y darme este espacio para charlar de estos temas que a nosotros tanto nos gusta y a invitarlos nuevamente a las 10 horas en, cancha, en las canchas de boide de Playa Grande a aquellos que estén interesados en pasar un rato en charlar y en hacer una eco caminata, haciendo un recogimiento de la basura para evitar que llegue al río. Bueno, hay que llevar algo por ir a la familia, a los chicos, cualquiera. Lo único que estamos solicitando las medidas preventivas de los protocolos de un par de un barbijo, un par de guantes. Nosotros vamos a proveer de alcohol, etcétera y alguna bolsita como para poner lo que vayamos recolectando lo vamos a poner en, en varios puntos y después la parte de obras y servicios públicos va a ser recogimiento de la basura que se re, que recolecten en la caminata. Perfecto, gracias Daniel. Gracias, gracias a ustedes.